Bueno, pues continuamos. Hola, Mar. Hola. Tenemos aquí otra candidata a ser fallera mayor infantil de Valencia. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Me alegro mucho. Bueno, vamos a conocerte. Mar, ¿qué más? Maciel Miquel. ¿De la falla? Palletero Erudito Orellana. ¿De qué sector? Botánico La Pechina. ¿Y de qué agrupación? Me has pillado. Botanic. Botanic. La agrupación del Botanic. ¿Cómo se llaman tus papis? Carolina y Dani. Sí, señor. ¿Tu fecha de nacimiento? 23 de mayo del 2008. 23 de mayo del 2008. ¿Tienes hermanos? No. ¿Eres hija única? Sí. Qué bien. ¿Y cómo...? Bueno, cuéntame, ¿cuántos años eres fallera? Desde que nací, 8 ¿Siempre años. ¿Siempre de la misma falla del Palleter? He cambiado de dos fallas. Sí, ¿a qué fallas eras antes? ¿De qué falla eras antes? La primera es que está donde fallas más. Por partes. ¿Primero de dónde eras? De Sancho Tello. Vicente Sancho Tello, Chile. Sí. ¿La segunda? Jacinto La Baila, Manuel Simó. Manuel Simó. Muy bien, o sea, te has ido de un sector a otro. Y la tercera, aquí en Palleter, ¿verdad? Aquí en Palleter. Oye, buen recorrido llevas para tener 8 años. Señor. Cuéntame, ¿a qué cole vas? Inmaculada Concepción de Cullera. ¿A qué curso? Segundo. ¿Eh? Segundo. ¿Segundo? ¿Y vas a pasar a tercero? Sí. ¿Has aprobado todo? Sí. Bien, eso está bien. Bueno, cuéntame, ¿fuiste fallera mayor infantil? Sí. ¿Por qué? Porque me encanta, desde pequeña quería ser. El año pasado tampoco había en la falla y también me llamaron. Y dijimos que no porque tenía 6 años. Claro, y ahora ya eres mayor y ahora sí, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y te acuerdas de que iba tu falla? Sí. ¿De qué? De la gallina de los huevos de oro. Anda, qué bien. ¿Quién la hizo, el artista? Vicente Domínguez. Vicente Domínguez. Dime por qué aconsejarías a los niños que se apuntaran a tu falla. Porque es muy divertida y encima hay muy pocos niños y es muy familiar. Sí, señor. Oye, ¿y tienes alguna actividad extraescolar? Sí. ¿Qué haces? Gimnasia rítmica. Anda, también gimnasia rítmica, qué guay. ¿Cómo se llama tu presidente? Guillermo Sena Burdeos. ¿Y el infantil? ¿O ese es el infantil? Ese es el infantil. ¿Y el mayor? Es que había presidente y presidenta. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas cómo se llaman los dos? Sí. ¿Cómo? La presidenta Paula y el presidente Fran. Bien. ¿Y la fallera mayor? Es la prima de mi presidente infantil y se llama Andrea David Burdeos. Que también ha sido preseleccionada. Sí. Muy bien. Hemos hecho doblete. Sí, señor. Dime cuál es tu comida favorita. La mía... Me gusta todo. ¿Te gusta todo? La naranja. La naranja. Oye, qué guay. ¿Y tu serie de televisión? Campamento Kikiwaka. Y dime un cantante grupo favorito. Ariana Grande. Ariana Grande, ya la segunda vez que sale, sí señor. Oye, ¿quién te viste? ¿Quién te hace los trajes? Uno mi abuela, otro Somnis y otro Flor de Coto. Ay, cada uno, ¿verdad? Sí. Sí señor. ¿Y quién te peina de fallera? Algunas veces Carles, ahora ya no, y ahora Judith. Ahora Judith, pues nada, mandamos un saludo a los dos, ¿eh? Bueno, pues dime dónde vas a veranear, Mar. Veraneo en Viver. ¿En Viver? ¿En Castellón? Mira qué bien, se lo dejamos a Ferran, nuestro amigo Ferran que está allí. ¿Y qué supondría para ti si en la Fonteta dicen tu nombre y te nombran corte de honor infantil? Buah, pues sería una ilusión, ¿eh? ¿Sí? No hay palabras. ¿Tú estarías dispuesta? Yo sí. Si el jurado decide que tú seas, ¿tú vas a decir que sí? Yo sí. Para que lo sepan, para que lo sepan. Muy bien, bueno, pues dime a quién quieres saludar. Ahí tiene la cámara y saluda aquí. A mis amigas del pueblo, a mis padres y a mis abuelos que seguro que me están viendo ahora. Seguro que sí, un besito para ellos. ¿Cómo se llaman tus abuelos? Tony y Mari Carmen. Pues y la otra, sí. Isabel. Que es la que te hace los trajes. No. ¿La otra lo hace Mari Carmen? Sí. Sí, señor. Muy bien, pues a las dos ya, da igual. Muy bien, gracias y enhorabuena, Mar. Gracias. Aquí tenemos amigos a Mar, de la falla Palleter y Erudito Orellana.